Bien, bueno, a algo veníamos hablando ya con Mariana, sí. que decíamos eso, lo sí. dejamos para Richard. Y tiene que ver también con los discursos en el día sí. de ayer y esos cambios en los dos lados, ¿no? Uh -huh. Un Daniel Martínez que venía muy enojado, que en el día, además, uh -huh. en la recorrida, tuvo una discusión con un periodista, con un compañero nuestro, con Nacho Romero. Eh... Lo mandó al psicólogo, psicólogo, ¿no? Sí. Lo mandó una, psicólogo. una falta de respeto ante una pregunta perfectamente normal. Sí. Que le hizo y además Nacho. lo que destacábamos ayer con Lucía Brocal, que era con quien estábamos al aire desde Estudios, es que Nacho no le había faltado el respeto uh -huh. y ni siquiera es un periodista. Que, que hable fuerte, que uno claro. diga, bueno, quizás tomó mal y pensó que lo estaba prepoteando. Uh -huh. y Nacho, en realidad, lo que le había preguntado era si había cambiado la estrategia, que se debía, si había más optimismo que en la mañana, porque habían dicho que, como en la pasada no había salido de recorrida, en esta habían dicho que tampoco y de repente claro. salió a la calle a buscar militantes. Él se enojó y lo mandó al psicólogo. Y en la noche parecía otro Daniel Martínez. Era otro. Era otro. A ver, cuando uno ve los dos discursos, uno está viendo dos situaciones diferentes, ¿no? Pero a mí me gustaría contextualizar y no pensar solo en lo que pasó ayer de noche, sino cómo lo que pasó ayer de noche en estos dos discursos muestra un poco lo que fue el proceso y el contexto de la campaña. ¿no? Entonces, por un lado tenemos a la calle Pou, que siempre fue como muy medido y muy controlado. Es decir, los que trabajamos en esto, y seguramente que Mariana eh, estaría de acuerdo. Eh, Definimos la campaña de la calle pop como de manual, les hizo todo lo que había que hacer, cuando había que hacerlo, de la manera que había que hacerlo. Y a veces era un poco difícil, porque una cosa es manejar la campaña propia y otra cosa es poder, digamos. Los modular. otros también juegan. Exactamente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hago con la campaña de los otros? Que no en primera instancia eran posibles aliados y después eran aliados. Y como vimos en la última semana, hay uno en particular, uno de estos socios, que no, eh, ustedes lo decían hoy temprano. Es que ¿no? se salió del libreto. Claro, se salió el libreto porque tal vez hay una experiencia, tal vez hay una mirada diferente de ejercicio de la política que no entra demasiado sí. en sintonía con la de los demás miembros de la Comisión. Fue, en, en sí, fue un diputado primero, después fue el candidato a claro. vicepresidente y al final el propio video de Manini. Entonces, Claro, Y además que... ahí hay un punto interesante, es decir, todos estos este, digamos, pequeños resbalones de alguna manera validaban... Los fantasmas que el Frente Amplio había anunciado Exacto. que se venían. Y lo reafirmaba. los reafirmaba. Exactamente. Entonces, eso es complejo. ¿Por qué? Porque la sensación, más allá, digamos, de lo que haga o no haga Manín Ríos o Cabildo Abierto, la sensación es que la calle Pop tal vez no puede controlar a este aliado. Y como es, ustedes lo decían, no, es un aliado fundamental y clave. Entonces, si este líder no puede liderar y no puede controlar a su principal aliado, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué nos puede esperar a futuro? Obviamente hoy solo podemos hipotetizar qué fue lo que pasó para que se, digamos, se diera esta corrida en la diferencia, se minimizara. Seguramente Mariana va a poder formularlo dentro de unos días con mayor este, precisión y con mayor claridad. Sí, este, a partir política. de datos más específicos. Sí. Exacto, y también, digamos, con su propia experiencia, fue. como para poder evaluar esos datos y darles un sentido, que tal vez lo que somos más legos, vemos el dato duro, el número frío, bueno. Los profesionales pueden dar ese contexto. El punto concreto es que, sea como fuera, eh, la Calle Pau logró armar, digamos, una campaña con mucha continuidad y muy ordenada. Y eso se vio ayer. Cuando él salió, estaban todos los líderes detrás, él en el frente, en un punto de gravedad. Él estaba parado en un punto y giraba. Y hablaba y giraba. ¿no? Y cuando uno ve lo que dijo en el discurso... Es casi, digamos, lo que uno encuentra en un manual de retórica de comunicación política. Es decir, eh, la bienvenida, eh, la felicitación, el momento de emoción, la vocación a la dinastía personal, que es un tema... Medio peleagudo porque no es necesariamente lo que más lo ayuda con el votante sí, pero que no lo Por algo claro. no lo nombró. Lo, lo toda no la dejó campaña, para el discurso final. final. Exactamente. Y lo dejó al final con. Ahora, el vendido. no podía dejarlo fuera tampoco porque. Incluso... No, estaba nombrando toda la familia, además. Exactamente. Y uno puede ver allí también que, a ver. Nosotros no podemos dudar de la sinceridad de esas emociones. Lo que yo estoy diciendo es que esas emociones tienen un lugar, deben tener un lugar claro. en lo que charla. es el discurso. Cuando vos preparás un discurso, está bien, es, es la parte de, de la sinceridad personal también, pero sabés que hay determinados temas que te, que te pueden movilizar. Con Totalmente. lo que ha sido la figura de su padre en, en estos Totalmente. años, apartado de la campaña por una decisión política uh -huh. más que otra cosa. Sí. Bueno, el momento de agradecerle, haber llegado a lo que te habías planteado como objetivo, seguramente para él iba a ser un momento emocionante, ¿no? y sin dudas, pero cuando uno ve todo eso, ¿no? Y después del momento de, digamos, emoción, viene el momento de síntesis de todas las propuestas y promesas, uno puede ver claramente que ese discurso estaba diseñado y esto no es malo ni es bueno, es decir. Es lo que es. Claro, a ver, es parte de la responsabilidad de un político diseñar su comunicación política y armar sus discursos de acuerdo, digamos, a lo que está prometiendo. Es una cuestión de coherencia y de profesión. Esto, esto es parte de la profesión política, porque a veces nos olvidamos que esto es una profesión. Uh -huh. es decir, Más allá que para muchos es un trabajo, sí. para muchos, y en el caso de la calle Pau, esa sí es una profesión. O sea, era muy ¿Qué, así? ¿qué, qué sí. te parece? Bueno, de hecho, todos estos años, evidentemente, estuvo estudiando, sí. estuvo preparándose para, para lo que fue esta campaña. Uh -huh. Me, me quedó una cosita cuando hablaste de, sí. de la figura del padre, que él uh -huh. lo dejó para el final, para además eh, eh, en el discurso de ayer y no antes, donde todos estos años lo tuvo alejado. Sí. Eh, en la entrevista con, con Nacho Álvarez, uh -huh. él en un momento en el cierre casi hablan del padre y de todos los cuestionamientos, y por eso decías el voto que no es el herrerista, le iba a costar en sí. un caso como llegar a la, a la coalición. Sin embargo, dijo: Yo soy igual a mi padre. Uh -huh. sí. A ver. Él necesariamente tiene que decir eso porque él no se presenta como un arribista, como un recién llegado. Él tiene que presentarse como heredero del herrerismo. No tiene más, digamos, que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, sacrificar su este, herencia dinástica. Y no hay que tener miedo a estas palabras. O sea. Fue la que dijo Satori en su momento. Y sí, pero es cierto eso. Entonces, en definitiva, él no puede romper ese, digamos,. Esa relación. Sobre todo porque... cuando desde la oposición le dicen que es un, que es un recién llegado, que no tiene hábitos trabaja Es una forma nada. de validar claro. digamos, que él viene de una estirpe y que ahí, además de oportunidad y circunstancias, que es lo que dice Frente Empleo, también hay talento, historia familiar, sí, una estirpe porque que es que además... genética también. Claro, ¿no? Hay, hay ¿no? una estirpe que, claro, que, que ni siquiera empieza con el padre. Exactamente, y eso no es menor. O sea, cuando a veces, eh, digamos, nosotros que estamos trabajando más desde lo simbólico, se nos pregunta sobre tal situación puntual, yo creo que tenemos que hacer esta contextualización. ¿Por qué? Porque a veces, sin el contexto, no se entienden las cosas que hacen o dicen los candidatos. Es llamativo que, que se dé eso de, de lo dinástico como se da en Uruguay. Porque uno mira otros países, bueno, ve el caso de los Bush en Estados Unidos, uh -huh. pero después. Y en Uruguay tenemos varios casos. Sí, a ver, yo creo que tiene que ver también con el origen de eh, la clase política del Uruguay. Ajá. Entonces, en definitiva, el siglo XX fue atravesado por varias dinastías. Algunas llegaron a la presidencia, a otras no. Sí. Entonces, de alguna forma, articulan un sistema de partidos que hoy ya ha cambiado totalmente. ¿no? Sí. Sería interesante, por ejemplo, creo que podría ser una investigación interesante, incluso a nivel académico, decir: bueno, en el Frente Amplio de la Izquierda, ¿hay también dinastías? Tal vez no hay dinastías de sangre, pero tal vez hay dinastías o ideológicas o de compromiso. Bueno, puedo haber una. Que fue la de Sendic. Exactamente. ¿no? No, o sea hay... que ahí hubo una frustración, digamos, Exacto. de esa promesa pero... por razones que no eran dinásticas. Pero justamente. estuvo, en, pero estuvo claro. en una fórmula alguien que era hijo de. El, Exactamente. Asu el asunto es este, si tus hijos siguen la misma carrera que vos, ¿no? Sí, este, y además de si y, siguen y, la misma y, carrera. Y en, en muchos casos ha pasado. Sí, y además hay que entenderlo. O sea, toda profesión, todo trabajo requiere también, además de dedicación y esfuerzo, talento. También hay que tener capacidad de poder claro. ver, bueno, estas son las circunstancias, esto es lo que yo traigo, esto que traigo es bueno, esto que traigo no es tan bueno para lograr mi objetivo y a temperar. Decir... No, ¿Sabes lo que, lo, que sí. te, lo, lo que te quería preguntar? Porque en realidad, ayer, si veías los discursos, uh -huh. la primera conclusión a la que llegabas es por, por los discursos en sí mismos, por la gestualidad, por las expresiones, por la forma de moverse arriba del escenario. Ya se entendía que, eh, en definitiva, había ganado uno sí. y el otro había perdido. ¿Por qué lo digo? Porque si Martínez realmente creyera que tenía chances de ganar esta elección y volverse el próximo presidente, no veo yo que los presidentes, cuando saben eso, uh -huh. suban a un escenario, salten, griten, ¿no? Como diciendo, acá estamos, acá estamos, ¿no? Tienen, tienden a tratar de llamar a todos. ¿no? Y la calle Pou abrió diciendo, bueno... Este, hay que pensar en todos los que han votado hoy de noche, ¿no? Entonces salió más con esa mesura de decir, bueno, ganamos, pero tampoco vamos a decir que ganamos. Sí, a ver, yo creo que lo que decís es clave. Por un lado, cuando uno escucha y ve a la calle POU, ese era un discurso para todos los uruguayos, ¿no? Es decir, un discurso de un presidente. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el proceso, eh, digamos, de elecciones se cerraba ayer de noche. Cuando uno ve el discurso de eh, Martínez, en realidad... Es como si eso no se hubiera cerrado, o si sea, ese proceso no se cerró. ¿no? De hecho, el propio, eh, la calle Pou llega en un momento en el discurso a una especie como de, de, de digamos, intríngulis complejo, porque por un lado dice, eh, no nos llamaron para reconocer que ganamos, pero esto es una anécdota. Claro. Es decir, minimiza el reconocimiento. Pero por otro lado dice, nosotros eh, pensábamos empezar mañana, por hoy lunes, eh, todo el proceso de transición, pero no nos dejaron. ¿Y quién no lo dejó? Martínez porque no hubo un reconocimiento de lo que había ganado. Claro. Lo que pasa es que hay un mensaje a la militancia. Sí, exactamente, entonces ahí hay una cuestión en la cual no tenía más remedio que referenciar. Es decir, quedó medio estrangulado pero no sí. había otra forma, Ahora... forma, no había forma de escape. Ahora, ¿por qué plantea esto? Porque el discurso de Martínez es un discurso de arenga. Claro. Es un discurso de esto sigue todavía. Claro. No sé, a mí la sensación Esperemos que veremos me... tal viernes, dice Martín. Claro, a ver, no sé cómo lo, vi, lo vivieron ustedes, pero a mí me pareció como cuando uno ve una película de misterio. ¿no? Entonces, pero a la hora y media ya sabes quién es el asesino. Pero claro. la película tiene una hora más. Y vos decís, bueno, me quedo a ver si hay alguna sorpresa. Y terminó la película y no hubo ninguna sorpresa. Entonces vos quedás con esto. Y creo que gran parte del de la militancia frente a los quedó con eso. Que creo que por eso Mariana hablaba hoy de una este, irresponsabilidad porque estamos generando una expectativa que tal vez no se pueda cumplir y el tema es sí, que no se va a cumplir que no, va a cumplir. Lo mandó a la casa a festejar. Y, y ayer claro. el Frente podía festejar eh, que, que el resultado. Asumiendo, asumiendo que, que no iban a ganar. Claro, podía festejar el aún en la escuela. No, no, no fue el enfoque, justamente. No fue el no enfoque de Martínez, a pesar de que Exacto. se lo pidieron incluso Exacto. en el entorno. Desde el Frente Amplio. Y, y eso que... te iba a preguntar sí. por, por el discurso y la, la actitud de, uh -huh. de Martínez de no hablar de una derrota y por las diferencias que había tenido, justamente, las actitudes de las últimas semanas. También fue un mensaje para la la interna del Frente Amplio? A ver, yo creo que tal vez pudo haber sido un, un mensaje a nivel de intención, pero hay que ver realmente cómo la interna de, del Frente Amplio eh, a ver, procesa ese mensaje, porque hay que pensar en algunos aspectos que incluso van más allá del Frente Amplio. Martínez no es una persona que tenga un carisma personal desbordante. Como si lo tienen muchos candidatos del Frente Amplio, muchos, muchas figuras, algunas figuras señeras y otras figuras emergentes. Por otro lado, también tiene dificultades de comunicación política pública. Eso se ha visto desde los debates hasta las entrevistas, hasta ayer. Yo salió con una euforia. Que era totalmente desbordante, ¿no? Y esto es lo que a veces pasa con, con Martínez cuando sale a la palestra pública. Más allá de las asesorías que tiene, o más allá del diseño de comunicación política que tiene, hay momentos en que él sale de eso. Es como si entrara en una dimensión paralela en la cual todo el mundo, incluso el Frente Amplio, los propios líderes del Frente Amplio, van por un lado y él sale por otro lado. Bueno, Entonces, y ahí, hay ahí hay, hay las emociones, atención. ¿no? Porque eh, las emociones, porque Martínez cuando está enojado, lo transmite no. de una manera, como vimos. Ayer, claro. y cuando está contento, eufórico, también deja que esas emociones le permenen el discurso. O en función me, de eso. Lo que me llamó la atención sí. con respecto a eso es que cuando tiene el incidente con Nacho, uh -huh. ¿no? con nuestro compañero de Telemundo, él inmediatamente, después lo del psicólogo, dice, acordate de una cosa, yo soy un político diferente, yo no soy, no soy como los demás. No, dijo, soy no soy tradicional, pero ahí insistió y dijo, no soy, esos están en la oposición y algunos en el Frente Amplio. Claro, pero como, como reafirmando, este, yo no soy como todos, entonces, como con claro, una pero necesidad... que ahí hay, un, hay un problema de destinatario, ¿Por qué? porque la ciudadanía uruguaya somos tradicionales, lo decía Mariana hoy. Entonces, una cuestión es que yo dejé, digamos, permear mi discurso mi presencia pública de la emoción. Claro, de otra pero, cosa ejemplo, es que aparezca no dominado un... por la emoción, Mujica que es otra cuestión. No sería un político tradicional. No, pero qué pasa. Eh, lo que tiene Mujica es un enorme carisma. Entonces, hasta las personas que tienen una, digamos, este, una diferencia ideológica visceral, no, se quedan escuchándolo. Algunos sí. se ríen, otros se enojan, pero es una figura que nunca pasa desapercibida. Entonces, ese es un capital para quien ejerce eh, una profesión que tiene que ver con la comunicación pública, y hay claro. un elemento fundamental. El político, más allá de que puede estar, como ser humano que es, por supuesto, ¿no? más tironeado en un momento que, que, que en otro por ciertas emociones, no se puede dejar dominar por las emociones. ¿Por sí. qué? Porque una cosa es un político, y otra cosa es un actor, un cantante, un periodista, mm. un conductor de televisión, claro. que pueden tener estos momentos, pero esas eh, digamos, salidas de tono no determinan la vida de la gente. En cambio, un político sí, entonces el uruguayo necesita que sus líderes sean líderes en control, sí, que sean sensibles, tal vez que tengan su propio estilo, tengan su individualidad, pero que no se dejen dominar por las emociones La... y que ese dominio no supere lo que su grupo, lo que puede ser el sector político, su grupo de asesores. Le, digamos, recomienda hacer. Que no quiere decir que tenga que someterse a lo que se dice. Claro. Tabaré Vázquez nunca se sometió a lo que se le, dij este... se le dijo. Pero hay una, un peso ahí específico de control donde genera confianza. A veces Martínez con este tipo digamos, de salidas tan emocionales, esta euforia, porque él la arengaba, vieron que se movía en el escenario ¿no? con el gesto arriba. Entonces... Sí, fue una salida para vos, Barney, ¿no? Claro, que no en, es en el en... momento, claro. ¿Tan cual? ¿Tan cual? Fue una salida para vos, Barney. No es el momento, exactamente. Y, y no era el momento para vos, no Barney. No era, el era, Bueno, gracias, vamos arriba, qué buena votación, pero tampoco era para vos, Barney. Y ahí tiene que ver seguramente con una lectura política. Que se vendrá en los próximos días y que va a ser muy interesante. Que ayer quedó la pregunta flotando. Martínez había dicho: si pierdo, me voy para mi casa, a cuidar a mis nietos. Uh -huh. Ahora, Martínez, ¿se va a la casa? Porque él lo que quiso ayer dejar en claro era que estaba capitalizando ese 1.200.000 votos sí. que obtuvo y que esos votos eran de él, por eso él estaba arriba del escenario de esa manera y con esa euforia. Porque ahora cambia todo si Martínez se presenta como un ganador a pesar de la derrota muchos pueden pensar que Martínez sigue siendo un capital político interesante entonces y por ejemplo ¿qué no se va para la, la casa de puede sí? volver y exactamente y recuperar la intendencia de Montevideo que va a ser clave para el frente amplio uh -huh. tener un lugar desde donde poder trabajar una plataforma desde donde poder trabajar y un lugar también donde Poner a aquellos, ¿no? porque esto es política y en sí. definitiva se trata de poner a aquellos en sí, algún sí. lugar en el Estado. Poner a aquellos que se jugaron la ropa por Martínez. Pero también que tengan presencia, además, porque Martínez queda debilitado en el Parlamento, si querés. Entonces, ir a la intendencia y tener de los suyos allí también les da presencia pública, sí. pensando en 2024. Sí, hay sí, que igual... ver también nuevamente qué pasa a la interna del Frente Amplio. De porque... cara a las sí. intendencias. Porque ya hay varios nombres sí. para eso. Bueno, bueno. pero por eso, pero ayer lo, yo, yo me quedé pensando. Pero ¿cómo le decís que no a Martínez? Fue intendente, igual... tiene buena aprobación de gestión. Igual sí. creo que hay un aspecto importante sí. de lo que decía Juan y es. Una cosa, es, yo tuve estos votos, ¿no? Pero estos votos son de Martínez realmente. Una cosa es que él lo como que son de no, sí, sí. Y otra cosa es que la interna del frente Entre Amplio y la ciudadanía los lea como votos de Martínez. Y, y, claro, claro. Esa es la lectura que sí, ahora sí, van a empezar va a, a... La... Eh, Otros en el frente van a decir ah. lo contrario, van a sí. decir, no, mirá que bien el frente. Si el candidato hubiera sido eh, otro, ¿qué pudo ahí, haber pasado? Hay un tema importante también, o sea, la interna, ¿no? Cuando analice esto, que no lo va a analizar ni hoy ni mañana, porque se necesita eh, tiempo para. Más analizar. tiempo y más datos y ver bien cómo, cómo se movieron ¿no? los, los. Y los a partir votos. de, eh, digamos, de ese análisis, la pregunta sería. Martínez como figura, ¿no? Como representante del frente amplio, ¿sigue siendo viable a pesar de su indisciplina? O la indisciplina en realidad comprometió más de lo que, digamos, esperaba claro, que fuera comprometido. Claro, claro. Entonces, estas preguntas que no son de fácil respuesta y que la ciudadanía sí, en realidad claro. lo que pueda hacer es mirarlo y analizarlo, pero no, no es quien va a tener, digamos, poder de decisión, porque esto es una cuestión de interna del Frente Amplio, claro. es lo que va a plantear el futuro, porque tal vez sí, tal vez Martínez es una figura para la Intendencia. Se van a, se van a mirar mucho los, los dos números y, y, y ahí va a haber una discusión, es decir, a ver Martínez, tú hasta octubre hiciste lo que quisiste, pusiste a la vicepresidenta que quisiste, eh, no tomaste las recomendaciones, no tuviste en cuenta a Carolina Cose, hiciste una... Una campaña por este lado, tus números fueron 39. Cuando salimos todos a la cancha... Casi ganamos la elección. Exacto. ¿No? Se lo dijo Mujica, un candidato sí, sí. nunca sí. está solo. Sí, por parte. Eh, con... Richard, sí, no, que tenemos que cerrar, pero no Bien. quería dejar de preguntarte por Guido Marino Ríos, porque uh -huh. es eh, nuevo en el escenario sí. político, eh, el partido sí. en general, quien, los acompaña, quien lo acompaña también, pero además, bueno, con este video de las últimas uh -huh. horas, Mariana recién decía, no se retractó, y parece no darse cuenta de la importancia de sí. lo que dijo, por eso dijo, bueno, yo estoy tranquilo, uh -huh. no creo haber hecho nada mal. Eh, ¿Cómo, cómo le dices esos discursos, los gestos de, de a ver, ríos. Yo creo que es un personaje que ha logrado, y lo digo eh, con el mayor respeto del mundo, es una figura que se proyecta públicamente pero sin experiencia en ese tipo de proyección. No es que era un hombre, digamos, totalmente... digamos es un militar hablando de política. Claro, entonces el problema cuál es. El problema es que, por un lado está su figura, por otro lado está un montón de gente que está dentro de Cabildo Abierto, que fue la que realmente empezó, antes de este video, a generar situaciones, digamos, complejas de manejar a nivel público porque terminaban validando la evaluación que hacía el frente amplio de la figura de Manini, pero también del de propio Cabildo abierto. Pero además hoy tiene un protagonismo que le permite sentarse a discutir con la calle pop mano a mano. Entonces aquí es donde se va a ver realmente la capacidad que tenga la calle pop de poder acordar pero no terminar avasallado por la dependencia que hoy tiene de Manin Ríos, porque tiene Manin Ríos mucho mucho por aprender todavía uh -huh. en cuanto al manejo de la comunicación pública. Y hay que entender algo también a nivel político. Si un actor dice algo fuera de lugar y después se retracta, la gente le puede creer, porque capaz que le tiene cariño. Pero cuando uno es político y dice algo, ¿no? y más cuando es algo armado, no es una pregunta rápida en un eh, corredor, sino cuando uno arma un vídeo y lo presenta, uno se puede retractar después. Pero eso quedó. Y eso está presente y en las redes nada desaparece. ¿Qué quiere decir esto? Que eso es algo que se puede capitalizar en un futuro por otras fuerzas políticas que, digamos, quieran este, a ver, relacionarse con Cabildo Abierto, con Manino, un lugar más de control. El frente lo capitalizó durante la veda. Exactamente. En, la Entonces, re en las redes. Exactamente. Allí hay una Va a ser una. A ver, no quiero augurar porque no, no soy profeta, pero creo que va a ser una relación difícil la de la calle Pau con Manino Ríos. Tal vez más allá, incluso de sus propias intenciones subjetivas y personales. Uh -huh. Entonces, creo que va a ser un punto de atención para todos nosotros, para los periodistas, para los que estudiamos los signos y los símbolos, pero también para la ciudadanía. Claro, bueno, ayer se hablaba de figuras que articulan muy bien, uh -huh. entre ellas se hablaban de la propia esposa, sí. de Irene Moreira, porque también había estado en las filas del Partido Nacional, y se contamos con eso como para articular uh -huh. y dialogar con, con Manini Ríos. Igual sonaba como que hablaban en distinto idioma, ¿no?, cuando me lo explicaban. Sí, sí. Es como dialogar, como llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que Manini habló en distintos idiomas, porque También, durante todo. toda la campaña dijo que no era un partido militar y sobre el final de la campaña resolvió transmitirle un mensaje a los soldados. ¿Aló? Claro. Sí. Richard Danta, sí. muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Un placer. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.